100 días de oración. Día 13. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Segunda de Crónicas 20:12. Hoy miércoles 8 de abril del 2020, oramos por aquellos que están quebrantados, por quienes recientemente han perdido seres queridos y por aquellos que aún no sienten que Dios está cerca de ellos. Ora por quienes enfrentan los desafíos de la pandemia COVID-19 en todo el país de Canadá, que tengan fuerza, paz y sanación. Oremos por un avivamiento espiritual, que en estos tiempos tan difíciles más personas conozcan del amor de Dios. Pedimos al Señor que abra nuestro corazón al amor desinteresado y quienes tienen más recursos compartan con los que menos tienen. Ora para que podamos eliminar diferencias personales con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Oremos para que los miembros de iglesia en todo el mundo asuman la responsabilidad personal de compartir el amor de Dios con quienes los rodean a raíz de la cancelación de grandes eventos cristianos y del cierre de los edificios de iglesias.